Andreano y Cotino nos llevan a Córdoba. Muy buen partido. Vamos a ver cómo fue el resultado. Jugaron Instituto y Huracán. Miren. Miren cómo arrancó. Miren cómo arrancó. ¿A qué hora vinieron? ¿A qué hora vinieron de la casa? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde para ver un domingo de gloria. ¿Qué te está tomando la previa? Un vinito con Priti. Vinito bueno. Tranquilo. ¡En la gloria! Gran previa en Alta Córdoba con responsabilidad de los hinchas de Instituto. Entre todos colaboramos con una bolsa, pedimos baños químicos, algún que otro contenedor. Y la idea es que después de esta previa quede el barrio limpio como para que los vecinos después tampoco la pasen mal al otro día. A la cancha Instituto y Huracán busca subirse a la punta del campeonato, al menos durante este domingo. Gran marco en Alta Córdoba para ver a la gloria. Aunque hay que esperar porque Luis Lobo Medina le dice a los 22 jugadores que están listos para jugar. Esperen, porque todavía tiene que terminar el partido de River. Todos a la espera de lo que pasaba en el Monumental. A la hora del juego, arranca Instituto con una buena jugada preparada desde el lateral, pero Huracán logra disuadir el peligro. Tiro libre de Santiago Rodríguez. Chávez la manda al córner. El equipo de Bobaglio era mejor que el Lobo en el arranque del partido. Pero la Bobe intentaba responder. Cordero quería jugar de primera, pero estaba poco fino. El 9, al menos en el arranque del encuentro. Otra del Globo, otra para Cordero, que quiere bajarla de pecho, pero se lo lleva puesto su propio compañero, Guillermo Benítez. Increíble el golpazo que sufrió el delantero Huracán. Estaba caído Cordero, pero el juego seguía. Centro de Acevedo, el segundo palo, Gudiño. Tenía el primero para el Globo, pero la pelota se iba contra el costado del arco cuando Carranza igualmente estaba controlando. La Bobe con gesto tranquilo, aunque algo preocupado. Soto por la derecha. Calaba, va a terminar golpeándose contra el cartel. Muy accidentado el primer tiempo. Juliano Cerato estaba pegadito a Cócaro, que no quería saber nada con el 4 Instituto. ¡Ey, me está agarrando! Le decía a Lobo Medina, el árbitro del encuentro. 26 minutos, Soto va otra vez por la derecha. Centro, Cordero de cabeza, fácil para Carranza. Benítez había golpeado a Cordero y ahora Mosevich le daba durísimo al número 14 del Globo. Gran trapo el agente de Instituto detrás del arco de Chávez. La última del primer tiempo, centro de Acevedo al segundo palo. La bajan para Gudiño. Pirueta, pero la pelota le da la espalda a Cerato cuando parecía que Carranza no tenía chances. Increíble cómo se salvaba la gloria. Me quedó muy arriba y la agarré chilena para no cabecear, porque cabezazo mío muy despacito, malo. Entonces, nada, no sé, sinceramente no vi quién la sacó. Se iban los primeros 45 minutos en el complemento. Otra pelota parada, otra vez Acevedo. Solo Tobio en el segundo palo, pero el ex central de Vélez y Estudiantes no podía conectar. Santiago Rodríguez iba a tener una buena para Instituto a los 6 minutos desde afuera del área. ¡Zurdazo! Chávez mandaba la pelota al córner yendo contra su palo izquierdo. La Bobe seguía tranquilo mientras en las tribunas había una fiesta de los hinchas de Instituto. Luces, gran show de la gente de la gloria. Afuera Cócaro, afuera Cordero. Los delanteros de Huracán no funcionaron. A la cancha Juan Chón García y Juan Figarro para intentar torcer la historia. Pero había que esperar porque Cócaro salía por donde le indicaba el árbitro Lobo Medina. Pero caían un par de cosas desde la tribuna. El 7 se metía a la cancha para agarrar una de ellas y se quejaba. ¡Ey! Yo salgo por donde me dicen, pero tampoco da que me tiren cosas. Lo cierto es que el partido se paraba. Había que esperar para que volviera el juego. Una vez que se reanudaba, Chávez complicaba saliendo lejos del área. Después se iba a ganar la tarjeta amarilla porque evitaba que Instituto sacara rápido cuando el arquero estaba fuera del área y lejos del arco. No fue nada bueno lo de Instituto y lo de Huracán en el segundo tiempo. Juliano Cerato lo ejemplificó de esta manera. Intentó patear al arco y la tiró literalmente a la calle. Por eso se agarraban la cabeza los hinchas de Instituto. Pensemos, quedan 4. Decía Davo que no quería que su equipo se desprotegiera porque con el empate Huracán quedaba, al menos por ahora, en la punta del campeonato. La última fue esta, pero Luis Lobo Medina cobró falta en ataque. Terminó siendo empate 0-0 en Alta Córdoba entre Instituto y Huracán, que con la igualdad quedó como puntero. Huracán me defraudó, la verdad que lo considero un equipo grande, pero vino a hacer tiempo. Un poco te enoja porque nada, ellos vienen de visitante. En un momento donde estábamos nosotros mejor con la pelota y con más ritmo, nada, ellos se tiran y eso para enfriar el partido. Uno cuando está del otro lado se calienta, pero uno lo ha hecho también, así que no nos podemos quejar. Nos gustaría ganar todos los partidos, pero sabemos que no va a ser así, pero la verdad que muy conforme y expectante para todo lo que viene, porque la sensación que nos queda, la
positivo. Nos faltó tomar buenas decisiones arriba, fue un partido muy trabado, ellos hicieron un partido muy inteligente y nada, creo que es un justo empate. Una cancha muy difícil, no sé dónde leí que creo que van 25 partidos invictos acá. Atrás del PSG, está el PSG y después este instituto. Impresionante.